No, diputado Castillo, una reflexión, todo indicaría que el oficialismo se alzaría con dictamen, pero usted trajo a colación un comentario y recordó qué fue lo que pasó en el Parlamento con la famosa ley Vanilco, como se le dijo en aquel entonces. Hoy, ¿qué sensación le deja todo esto? Esta también es una ley que se aprobó en base a prácticas corruptas, ¿no? La compra-venta de votos de tres senadores que fueron claves para poder aprobar la ley. Una tenía la mayoría y entonces a una le dieron una embajada, a otro un puesto en la delegación argentina en Salto Grande, a otro en Yacyretá, y todo sigue como si nada, ¿no? A mi entender, quienes den quórum para que esta ley sea aprobada y la voten a favor, estarán siendo cómplices de esas prácticas corruptas, ¿no? Sino que defiendan ante la población, que está bien, dar puestos privados a cambio de las convicciones, ¿no? De los votos, porque la gente reclama ser electa. Así que creo que tiene mucha gravedad y la forma tiene que ver con el contenido, porque es una ley, así como la famosa ley Vanelco fue para quitarle derecho a los trabajadores, para la flexibilización laboral, esta también es para sacarle derecho a los trabajadores en todo el título sobre reforma laboral. Y para entregar los bienes comunes naturales los negociados que van a tener con el RIGI y las grandes corporaciones. Así que bueno, de parte nuestra del Frente de Izquierda impugnamos todo el tratamiento de esta ley y bueno, nuestro rechazo a cualquiera de las versiones de esta ley que si va a ser aprobada es gracias a prácticas claramente corruptas. Castillo, deja mal parado a los gobernadores que estén insistiendo sobre la base de montarse sobre el esfuerzo de, por ejemplo, trabajadores del conurbano, el Gran Rosario, Córdoba, a los cuales se les tiene que cobrar impuestos a las ganancias para subsidiar provincias que a veces uno dice, bueno, ¿qué gestión tienen? ¿Cómo se han encargado de gestionar sus propias provincias? ¿Qué tienen que pedirle a los trabajadores que los subsidien? Es una vergüenza, ¿no? Yo recuerdo que el propio Javier Milei y Villarruel votaron por la derogación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. Y ahora lo proponen de vuelta mientras le quieren bajar los impuestos a los ricos en bienes personales. Pero esto es una barbaridad, porque si fuese para que el Estado tenga más recursos, entonces no bajan bienes personales. Pero esto es una transferencia directa de ingresos, desde el laburante bancario, el petrolero, el médico, el docente, que le van a volver a cobrar ese impuesto, y los ricos que tienen propiedades en Punta del Este y en Miami, que le van a bajar la alícuota. Eso es lo que va a pasar. Así que bueno, lo creo un verdadero escándalo. Lloran por el 0,4% de los jubilados, pero no por el 6% del PBI en subsidios a grandes empresarios, que muchos tienen su dinero afuera, que son los que evidentemente van a blanquear, pero lo que parece ser que para el Ejecutivo eso no es una caja. Así es. Este es claramente, bueno, lo que hemos visto estos 6 meses, ¿no? Una política de ataque a los intereses populares que ha provocado una recesión brutal y un aumento de la desocupación que ya empieza a salir en los índices del INDEC, en el Gran Buenos Aires del 9,9, ya el desempleo, era en el primer trimestre de este año, una cifra que seguramente se acrecentará cuando tengamos la medición de septiembre. Así que bueno, ese es el resultado de la política de Milei. Salario más bajo, más desempleo, transferencia de ingresos a los más ricos, balances que están festejando los bancos, las petroleras, pero el pueblo trabajador vive cada vez peor. ¿Usted cree que va a tener aplicación práctica esta ley o va a terminar también en la justicia? No, se va a judicializar sin ninguna duda, porque todo el capítulo laboral se choca con tratados internacionales que ha firmado la Argentina que sostienen que no se pueden aplicar normas laborales regresivas, o sea, que quiten derechos. Toda modificación a las leyes laborales tiene que ser progresiva, además de derechos. Así que eso se judicializa seguro.